Angélica, un placer saludarte. Felicidades por tu trabajo en Las Muñecas de la Mafia. ¿Qué le podrías platicar a la gente de Univision On Demand sobre Brenda? Es una niña guerrera, es muy guerrera, con unos valores familiares muy marcados. Cree mucho en el valor del trabajo, del esfuerzo, del amor. Y lo más importante de Brenda durante toda la serie es que ella intenta no traicionarse, ¿no? Que intenta respetar estos valores que le enseñaron en su casa y digamos que es la que más reacia está ante el tema del dinero fácil, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí me parece muy grave que usted quiera comprarme a mí y de paso comprar a mi amiga. No estoy interesada en sus cochinadas, gracias. ¿Brenda, todo bien? Visualizando los cines de afuera, ¿qué es lo que más te sorprende de Brenda? Muchas cosas. Cuando empezamos a grabar, pues me maravilló el carácter del personaje y lo mucho que lo iba a disfrutar y lo mucho que lo disfruté. Ahora lo que más me sorprende del personaje es el amor y la solidaridad de gremio con las mujeres. Porque me paran en la calle y me dicen, ¡bravo! ¡Que no se deje! ¡Que sí! ¡Que las mujeres arriba! Y eso es chévere. Usted ya deje la bulla. Medidas extremas, pero ya todo bien, tranquila. Tranquila, mi abuelita, que está a 20 metros bajo tierra. Yo le dije a usted que me respetara, que dejara de tratarme como si yo fuera una de sus amigos. Hay muchas veces que uno lee un libro y después ve la historia traducida, ya sea en una serie, en una película, y hay gente que se desencanta, pero hay gente que a veces la sorprende cómo llevan a cabo esa serie. ¿En qué punto crees que se encuentran Las Muñecas de la Mafia? Yo creo que superó cualquier expectativa. Esto fue una historia basada en hechos reales, ¿no? Estas niñas existieron en Colombia y existen hoy por hoy. El personaje de Amparo Grisales existe. Y digamos, estas chicas, algunas llamaron a unas emisoras en Colombia a decir que estaban encantadas de la personificación que estaban teniendo. Y eso que igual no se usaron nombres reales, ni espacios reales, era una ciudad imaginaria y muchas cosas imaginarias, además de la creación de cada una como actriz, pero estuvieron muy encantadas. Es que si yo ya fuera la mujer de Honduras, yo creo que le regalaría toda esa plata. No, yo creo no, se la regalaba toda. Y si yo fuera la dueña de un banco, también se la regalaría. ¿Cuál es la gracia? Y si yo fuera más inteligente, no me hubiera venido con ustedes dos par de bobas. Ay, Brenda. ¿Te gusta cómo termina, Brenda?